La obra crucial de la vasta carrera cinematográfica de Im Kwon Taek es Mandala de 1981, con guión de Lee Sang-hyun y Song Kil-han sobre el relato de 1978 de Kim Seon-tong. Se trata de una película de más de 2 horas sobre la heterodoxa meditación de invierno de 2 monjes budistas. Vaya por delante que no estamos ante una nueva entrega de Fast and Furious y que en algunos momentos quizá flaquee la paciencia o la atención, no tanto por el ritmo o el interés de su planteamiento, sino por las constantes caídas, recaídas, dudas, tribulaciones y contradicciones de los personajes. Kim Seon-dong, el autor del relato original, al igual que su protagonista, fue un monje excomulgado precisamente por escribir. Lo echaron del monasterio cuando publicó el relato Moktakjo de 1975, publicó un cuento. El protagonista de Mandara, en cambio, está excomulgado por otro tipo de escándalo bastante más turbio, relacionado con una muchacha que fue violada y asesinada mientras estaba escapada de casa porque no quería que se supiese que había fracasado en los exámenes. Esta necesidad de aprobación y de aprobados es el detonante indirecto de la historia de un personaje que, yendo en contra de todo lo habitual en la idiosincrasia coreana, no quiere aprobación de ninguna clase. Aún así, se le pega a un discípulo, dando lugar a una relación que prefigura la que vemos en Babo Sanyang de Kim Ki-young de 1984 y también lo que vemos en Crossroads de Walter Hill de 1986, o en Bom Yoreum Geul Gyoringo Bom de Kim Ki-duk de 2003, e incluso en Suspiros de España y Portugal de José Luis García Sánchez de 1995. El protagonista no es exactamente como el Gösta Berling de Selma Lagerlöf. No se arrepiente ni ansía ser redimido, sino que muy al contrario quiere, voluntaria y racionalmente, seguir una vía heterodoxa para alcanzar la iluminación, por lo que tampoco es como nuestros goliardos y clérigos vagos, ya que realmente quiere seguir la vida, realmente quiere seguir la vía del Buda. Y muy en serio, hasta su emotivo final. Sus discursos están llenos de vaciles, faroles y fanfarronadas, pero hay que reconocer que también lo están los discursos ortodoxos, como enseña la memorable escena del bastón. Puede decirse que el budismo es una religión que en su mayor parte va de vacile. De hecho, de todas las películas preconizadas por Mandara, la que más se le parece es Crossroads de Walter Hill. En ambas tenemos a un maestro bravucón que en realidad no puede ofrecer nada salvo el viaje. Y aún así, el viaje parece la peor idea imaginable, seguido perrunamente por un discípulo bien intencionado y virtuoso que lo único que saca es mojar el churro, cosa altamente inconveniente en el caso del monje budista. La película contó con el asesoramiento del monje Pyeong Sang y con la música de Kim Chong-gil, además de con la fotografía de Jeong Il-seon, y merece la calificación que siempre se le ha dado de cine de arte.